buenos días, gracias a todos nuestros televidentes que están ahí pegaditos con nosotros, porque ya llegó el momento de En Casa. Gracias por estar todos los días ahí pegaditos con nosotros a las 10 de la mañana. Y bueno, les cuento que les traigo el mejor contenido. El día de hoy estoy acompañada de un caballerísimo. Él es Jimmy Picón, pero yo no les voy a contar tanto así como quién es Jimmy Picón, que sea él mismo quien nos cuente. Buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Kiara. Buenos días para todas las personitas que nos están viendo en casa. Bendiciones para todos. ¿Quién es Jimmy Picón? Es una pregunta bastante interesante. La quiero responder desde el ser. Jimmy Picón es un joven barranqueño, un joven comprometido con la ciudad, con ganas de aportar y de servir para poder construir una mejor Barranca Bermeja. Soy hijo de padres que han enseñado, me han puesto una visión de ver la vida de manera diferente y ser feliz. Mi padre es pensionado de una de las empresas más grandes del país, Ecopetrol en Barranca Bermeja, y quien me ha demostrado que con esfuerzo y disciplina se pueden lograr las cosas. Y soy hijo de una pedagoga, docente, quien también me ha demostrado que la educación es el principal motor y eje fundamental para avanzar en la vida. Claro que sí, Jimmy. ¿En qué momento empiezas a indagar, Jimmy Picón, acerca de Barranca Bermeja? Gracias a Dios tuve la oportunidad de formarme en gobierno y relaciones internacionales, de tener la oportunidad de estudiar maestría en gobierno y políticas públicas, de ver el país, de ver a Barranca Bermeja, de ver a la región desde diferentes perspectivas. Empiezo a cuestionarme especialmente desde el ámbito social, a través de investigaciones, a través de estadísticas, en el Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y poder revisar qué es lo que está pasando a nivel general en términos de desarrollo. Luego paso a concebir una dinámica mucho más político, institucional, desde el gran acuerdo social Barranca Bermeja, Ciudad Región 100 Años, donde me intrigo más por Barranca Bermeja, querer saber cuál es el modelo de desarrollo o la propuesta real que se requiere para poder avanzar hacia un propósito de economía sostenible. Y hoy en día me encuentro desde el lado humano, haciendo parte en la unidad para las víctimas y ejerciendo también la docencia. Siempre manifiesto que es fundamental seguir estudiando la ciudad, seguir estudiando el territorio para poderlo comprender. Cuando sabemos en qué somos buenos y en qué podemos ser mejores, la visión a largo plazo comienza a abrir un panorama que necesariamente termina en una ruta estratégica, innovadora y creativa para alcanzar el desarrollo. Claro que sí. Jimmy, con toda esta experiencia que tú tienes, actualmente Barranca Bermeja está atravesando pues un periodo como de crisis, ¿verdad? Eso es lo más mencionado y ese es el boom ahorita en nuestra ciudad. Creo que con toda esta experiencia que tienes tú, a mí, a nuestros televidentes y a todas las personas que nos ven, ¿nos puedes hacer un análisis actual de Barranca Bermeja? ¿Qué significa esa crisis para Barranca Bermeja? Es pertinente mencionar o comenzar por ver la crisis como una oportunidad. Hay crisis que representan obstáculos para uno y hay otros obstáculos que representan grandes oportunidades para otros. Hoy Barranca Bermeja, debido al declive, a la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, se genera un efecto dominó sobre la economía en clave que predomina en la ciudad, que es la industria petrolera. Eso llevó a que se desencadenaran ciertas consecuencias en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, y que representaron, como bien se ha demostrado por parte de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, el mismo Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio, en unos altos índices de desempleo que superan el 30% y que superan casi el doble a la media nacional, que se encuentra en el 9%. Eso quiere decir que en términos sociales y económicos hay una profunda o una aguda crisis en materia laboral.
planteábamos la oportunidad en dos sentidos. El primero, no solamente de reconocer que hay que proteger la industria petrolera en la ciudad de Barranca Bermeja, sino la misma crisis representa una oportunidad para empezar a abrir los ojos hacia la diversificación económica, hacia reconocer que Barranca Bermeja es más que petróleo, que existen otras potencialidades en esta tierra y que es fundamental comenzarlas a ver para que a largo plazo podamos tener una economía desarrollada sosteniblemente y duradera en el tiempo. Desde luego le dimos la espalda a un eje fundamental, al río que nos vio nacer, y hoy la nación y empresas a nivel internacional están reconociendo su importancia a ser uno de los principales puertos o llamado a ser uno de los principales puertos de carga multimodal en el país. Barranca Bermeja también se ve desde la mirada agroindustrial. No podemos dejar de desconocer que somos un municipio que no, un 99% es de área rural. Que la concentración poblacional esté en lo urbano no circunscribe la idea de que exista un área, un terreno importante para potencializar los cultivos de carácter permanente que hoy convocan o evocan una nueva dinámica económica en la ciudad basada en la palma, en el caucho, en los cultivos permanentes y en la agroindustria. Eso es lo que está pasando hoy en Barranca Bermeja y que, vuelvo y repito, ha llevado a que nuestro pensamiento, nuestro ADN de economía en clave empiece a sentirse incómodo, porque es como salir necesariamente, casi es una exigencia de la zona de confort. Muchísimas gracias, Jimmy, súper interesante todo esto que Jimmy nos cuenta. Ustedes quédense ahí, vamos a una pausa un segundo y volvemos a hablar de nuestra ciudad. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo en el Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Seguimos aquí en nuestro programa con toda nuestra buena vibra. Y bueno, Jimmy, estando las cosas así en Barranca Bermeja, ¿cuál es la posición que debe tener la comunidad barranqueña? Yo creo que lo primero que hay que empezar a transformar es la mentalidad. Es fundamental ejercer un liderazgo político, organizacional, empresarial, institucional, para educar a los barranqueños y empezar a salir de la zona de confort. Es fundamental repensar nuestra ciudad hacia un tránsito y un nuevo modelo económico. Un modelo económico que abra la puerta al diálogo, a la conversación, como principal elemento de transformación. Si hoy no existe una visión compartida de desarrollo por parte de los diferentes actores que toman decisiones en la ciudad, no podemos pensar un norte positivo para esta ciudad. Hoy el anuncio de no proyecto de modernización de refinería de Barranca Bermeja generó un tránsito de crisis a un conflicto. Y por eso es fundamental empezar a pensar en alternativas
mucho más creativas, mucho más innovadoras y sobre todo pacíficas para establecer un elemento que yo he denominado confianza social. Y confianza social en el sentido de personal primero, de cómo como barranqueños reconocemos lo que somos, para qué somos buenos y en qué podemos ser mejores. Y desde luego una confianza social desde el gobierno, para que se reconozca la potencialidad de Barranca Bermeja, su gran riqueza cultural, su gran riqueza en términos de recursos para poder avanzar hacia la diversificación económica. Hoy hablamos no solamente de la logística, hablamos de la agroindustria, hablamos del emprendimiento, pero ¿cómo lo hacemos? A través de un relacionamiento y una creación de redes donde las microempresas de Barranca Bermeja logren ser potencializadas a través de encadenamientos productivos con inversión extranjera directa que pueda llegar a Barranca Bermeja. A través de un nuevo relacionamiento entre el gobierno y el ciudadano para llevar inversiones de carácter social que sean contundentes, eficientes y efectivas. Y por supuesto, una gran máxima, y es empezar a reconocernos como seres humanos, reconocer que somos diferentes, pero que podemos identificar unos puntos de convergencia, lo que siempre he dicho, unos mínimos que nos permitan alcanzar unos máximos. Y ese máximo que he visto que pueda llegar a catapultar a Barranca Bermeja como un referente de movilización en el país, se le puede denominar reconciliación. Hoy Barranca Bermeja tiene una gran oportunidad de verse ante el país como un gran ejemplo de reconciliación, de no motivar por las vías de hecho con más conflictos, sino de saber aprender, o por lo menos desaprender de la experiencia de guerra que tuvimos, y decirle al país que aquí llevamos más de 30 años trabajando en laboratorios de paz, que aquí llevamos más de 30 años trabajando en gran acuerdos sociales, que aquí llevamos más de 30 años trabajando en apuestas por Barranca Bermeja. Y hoy en día sí es posible poder tener una Barranca Bermeja mucho más incluyente, humana, pero desde la reconciliación, desde pensar conjuntamente para dónde es que vamos y qué es lo que vamos a hacer todos como sociedad. Desde luego los ciudadanos tienen un punto muy importante y un rol preponderante en este cambio, y es ver las cosas de manera diferente. Y desde luego, como punto a seguir, un escenario mucho más esperanzador. Creo que si seguimos anclados en la espera de un proyecto de modernización de refinería Barranca Bermeja, que solamente va a llegar hasta 2020, vamos a anclar muchos sueños y también muchas esperanzas de progresar como municipio y como región. Claro que sí, interesante hablar de todos estos temas hoy en día, y más aquí en nuestro programa, pues que también nos preocupamos por poner al tanto a nuestros televidentes de las cosas que suceden. Jimmy, te cuento que llega la hora también en la que en casa se preocupa por el estado de salud y el acondicionamiento físico de sus televidentes. Y yo estuve en Zona Training 36 con Andrés, dándole estas rutinas para ustedes. Buenos días, queridos televidentes, les habla Andrés Durán, de la familia Zona Training 36, que estamos ubicados al frente del Monumento Cacique Pipatón, y hoy les vamos a hablar de pequeñas rutinas que les van a servir mucho para mejorar su calidad de vida, su salud, y que van a empezar a implementar para que empiecen a tomar tips de entrenamientos en estos día a día. Entonces, hoy vamos a hacer una rutina de fuerza corporal, prácticamente de tren superior, tren medio, tren inferior y trabajo cardiovascular. No es necesario trabajar con mancuernas, no es necesario trabajar con algún tipo de barras. Prácticamente es un método de entrenamiento que nosotros implementamos, donde se trabaja solamente la fuerza corporal del cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero con un pequeño calentamiento. Entonces, vamos a arrancar acá. Hombros hacia adelante. Empezamos con movimiento de hombros hacia adelante y hacia atrás. Eso. Empezamos a darle movimiento al cuerpo. Ahí mismo empezamos a darle rotación al cuerpo. ¿Sí? Eso. Prácticamente empezamos a calentar
suave, de menos a más. ¿Sí? Ahí mismo, mano en la cintura, empezamos acá. Caer hacia adelante, caer hacia atrás. Eso es. Ya empezamos a calentar el tren superior y el tren medio. Ahora empezamos a calentar la parte inferior. Empezamos a hacer taloneo, tocando los talones, tocando los talones. Eso es una activación entre 1 o 2 minutos. Rodillas arriba, empezamos a hacer skipping. Skipping, ahí empezamos a fatigar un poco el cuerpo. Exacto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Separamos las piernas y vamos con las dos manos hacia abajo y vamos a sostener ahí 10 segunditos. Eso. Que sea un calentamiento activo, pasivo, pero que el cuerpo se caliente muy bien. ¿Listo? Empezamos a hacer skipping otra vez. Skipping nuevamente. Eso es, muy bien. Taloneo nuevamente. Eso es. Bien. Y recuperamos acá, llevando la mano hacia arriba y estirando. Eso es. Bueno, prácticamente hicimos un calentamiento de 1 minuto, prácticamente. Ya empezamos a fatigar el cuerpo, ya empezamos a respirar un poco más rápido. Pero ahora vamos a empezar con la rutina de ejercicios. Primer ejercicio, vamos a trabajar sentadillas. Entonces, ojo, los pies tienen que estar a la anchura de sus caderas, ¿sí? La espalda va completamente derecha, la mirada al frente. Como guía, vamos a tener las manos al frente, ¿listo? Vamos a arrancar con 15 sentadillas. Ojo, las rodillas no pueden pasar la punta a los pies. El movimiento tiene que hacer un gesto completamente hacia atrás, como si nos fuéramos a sentar. ¿Listos? Entonces vamos a arrancar con 15 sentadillas. Eso es. Aprieto el abdomen y hacia abajo. Muy bien. Llevamos 3, 4, 5. Dale la mayor profundidad que tu capacidad pueda llevarte hacia abajo. Nuestra compañera da una profundidad muy amplia, ya que ella pues se ha entrenado muy bien. ¿Listo? Ahí, llevamos 15 sentadas y vamos. ¿Listo? Llevamos nuestro primer ejercicio, que es de la parte inferior. Ahora vamos con uno cardiovascular. Son fáciles de ejecutar, se llaman payasitos. ¿Listo? Entonces, manos completamente en los pies, al lado de las piernas. Vamos a hacer una extensión hacia arriba, que las manos se toquen arriba y las piernas se abren. ¿Listo? Y arrancamos. Como es un ejercicio muy activo, vamos a pedirle que haga 20 repeticiones. Exacto. Entonces, este es nuestro segundo ejercicio, un ejercicio muy funcional, muy bueno para que lo hagan en sus casas. Se llaman payasitos o jumping jack. ¿Listo? Muy bien, ya complementamos nuestro segundo ejercicio. Ahora vamos con un ejercicio de tren medio. Vamos a hacer una resistencia en plancha para traer lo que es la zona media. ¿Listo? Entonces nos vamos a ubicar de lado mirando acá. Vamos a apoyar los antebrazos en punta de pies, que la cola esté en línea con la espalda. Y vamos a contar ahí 30 segundos. ¿Listo? Vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente. Ahí está nuestro tercer ejercicio. Y vamos a finalizar con nuestra tanda de series con push-up o flexiones de brazos. Le pido a mi compañera que solamente ejecute solo 10 repeticiones. En sus casas normalmente de pronto no están acostumbrados a hacer flexiones de brazos. Entonces vamos a hacer las rodilladas. ¿Listo? Pongo las rodillas, las manos debajo de los hombros y hago la flexión que el pecho trate de tocar el piso. ¿Listo? Arriba, muy bien, una, arriba dos, arriba tres, arriba cuatro, muy bien, cinco. Como podemos ver, las manos están completamente debajo de los hombros, la espalda está completamente derecha y la ejecución es excelente. ¿Listo? Una más y ahí está nuestra tanda de ejercicios. Excelente. Y ahora, muy bien, ahí está, un ejercicio de piernas, uno de abdomen, uno de tren superior y uno cardiovascular. Esto es Zona Training 36, más que un gym, una familia. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón.
buenos días y bueno, yo sigo aquí en casa con este super caballero que hoy visita nuestro set. Y bueno, Jimmy, yo me imagino que nuestros televidentes estarán diciendo, bueno, pero ese muchacho que sabe tanto de Barranca Bermeja y que nos hizo tremendo análisis, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues yo tengo redes sociales en donde me pueden seguir, estamos generando opiniones, análisis y demás. Jimmy con Y de Yuca, Y de Iglesia, WM, Y de Yuca, Picón Páez, ese es el perfil de Facebook, Jimmy.Picón Páez, el Instagram, y arroba Jimmy Picón Páez es el Twitter. Ahí pues nos pueden encontrar, estamos escribiendo constantemente análisis de opinión, conversando alrededor de temas de ciudad, de desarrollo regional y nacional. Bueno, y Jimmy, te cuento que nosotros acá tenemos una sesión que se llama Hablando con Expertos. El día de hoy nos acompaña Paola Rincón, que es nuestra psicóloga, y bueno, pero que sea ella la que nos diga de qué nos va a hablar hoy. Buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pensamiento lateral, que tiene que ver con la capacidad que tienen las personas para dar soluciones de una manera más flexible. Digamos que normalmente cuando se nos presenta una situación solamente damos de pronto una respuesta o una solución a ese problema. El pensamiento lateral nos permite a nosotros dar muchas más soluciones, más alternativas. Cuando de pronto algo parece que no tiene solución, aparece esta persona que tiene ese pensamiento lateral o esa capacidad de dar más soluciones. Pues eso tiene un componente también de mucha creatividad. Normalmente podemos utilizar juegos como el sudoku, el rompecabezas, acertijos que nos permiten estimular ese tipo de pensamiento. ¿Para qué nos sirve cuando estamos de pronto en el trabajo y necesitamos dar más soluciones, más alternativas? Esto nos permite a nosotros salirnos como de esa rigidez en la que siempre estamos acostumbrados a dar como una respuesta y poder dar más alternativas de solución. ¿Qué pasa con esto? Normalmente nosotros, por ejemplo, el pensamiento puede llegar a ser muy rígido. Se nos presenta una situación en la casa y creemos que ya con eso no, de ahí no vamos a poder pasar porque es que es así y no hay más respuesta, nos bloqueamos mentalmente. Cuando tenemos esta capacidad de pensar de forma lateral, no es que nos vayamos a pensar de forma lateral volteando la cabeza, sino que es esa capacidad de dar más respuestas. Lo que alguien no ve, de pronto otro sí va a encontrar tres soluciones ahí. Otra cosa que podemos ver de pensamiento lateral, un ejemplo, los que han leído El Principito. En El Principito mencionan el dibujo de un sombrero. ¿Qué sucede con ese sombrero? Cuando uno le dicen, se lo muestran, uno dice, efectivamente es un sombrero. Pero ahí le preguntan, ¿pero qué más ves? ¿Qué más estás viendo ahí en ese dibujo? Entonces ya le empiezan a decir a uno, ahí dentro de ese sombrero hay un elefante. Un elefante que se comió una serpiente. Nosotros no lo hubiéramos imaginado, pero si usamos el pensamiento lateral, efectivamente ahí hay un elefante que fue comido por una serpiente. Entonces es una invitación a que nosotros veamos más allá de lo que nos está mostrando nuestro entorno. Claro que sí, muchas gracias Paola, siempre trayéndonos temas para llevar nuestra vida uno a. Por otra parte, también me encuentro con otro de nuestros expertos, él es Andrés Urán, nuestro experto en acondicionamiento físico, que va a responder la siguiente pregunta a nuestro televidente. ¿Cuál es la hora más recomendable para hacer ejercicio? Ahí lo tenemos. Bueno, el por qué es importante entrenar en la mañana o por qué nosotros lo recomendamos entrenar en el horario de la mañana. Primero porque ya el cuerpo viene de haber podido descansar esas 8 horas que pues, son recomendables, son necesarias descansar para que el cuerpo al día siguiente esté en óptimas condiciones. De igual manera, normalmente les decimos a las personas que traten de sacarle ese espacio de tiempo. Pero no todas las personas van a venir en la mañana. Hay un grupo que viene en la tarde, en la noche, por lo mismo, por sus horarios de trabajo, por sus horarios de estudio. Pero de igual manera, lo más viable es poder venir temprano y hacer la actividad física. Bueno, muchas gracias Andrés Urán por siempre estar ahí disponible a responder los interrogantes de nuestros televidentes. Y les cuento que pues como todos nuestros invitados, Jimmy también va a responder las preguntas que yo siempre con muchísimo cariño, pero demasiado cariño, preparo para ellos. Bueno, Jimmy, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Pues sí, yo creo que lo cogen a uno a quemarropa, entonces sí.
¿Cómo se llama el personaje que aparece en nuestro antiguo billete de 20 mil pesos? Güey, machica, paso. Julio Garavito. Julio Garavito, no sabría. Sí, aparece en el billete de 20 mil porque, bueno, realizó unas investigaciones que ayudaron a avanzar a la NASA, a unos descubrimientos que hicieron, y también pues fue un científico matemático. Ok, bueno saberlo. Para que tú y para que nuestros televidentes lo sepan. Es importante aprender todos los días. Primera pregunta, corchado. Segunda pregunta. Muy difícil, una cultura general impresionante. La segunda sí es muy fácil. Cantautor de la canción que lleva la siguiente frase. Además de ser linda, me cambiaste la vida. La forma de pensar, decir... ¿No es Kaleth Morales? Muy bien, sí. Ah, bueno, sí, de vallenato sí sabemos. Bueno, está muy bien. Y mira que te la puse porque tú me dijiste, no, a mí me gusta mucho el vallenato. Entonces dije, para no corcharlo tanto vamos a ponerle esta. No, mentira. Bueno, la tercera pregunta es la siguiente. La tercera y la última. Capital del Imperio Bizantino. ¿Roma? Constantinopla. Ok. Bueno, una de tres. Sí, no. La próxima, ya sabes, Nos vemos muy mal en cultura general. Toca seguir hablando de Barranca Bermeja. No, pero ese hombre sabe muchísimo, ¿no? Las preguntas no subestiman todo el conocimiento que tú tienes. Bueno, muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Gracias a Paola, nuestra psicóloga, que siempre está ahí con nosotros. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @EnCasaTV en Instagram. Nuestra fanpage ya la tenemos en Facebook, en Casa TV. Y gracias a ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Esto fue todo por hoy en nuestro programa. Nos vemos mañana aquí en el mismo canal y a la misma hora.